canal estamos con un nuevo video. Hoy veremos el partido de Costa Rica y España. Esperemos que vuelva a Costa Rica. ¡Cachaza, España, hermano! Vamos, Keylor Navas. Si el proyecto Blue Lock pudo con Alemania, ¿por qué Costa Rica y Keylor Navas no puede con los españoles? España, yo los apoyo contra Alemania y los voy a apoyar contra Japón. Más o menos, porque yo también quiero que gane el proyecto Blue Lock. Pero arriba es Costa Rica en estos momentos. Ustedes, españoles, me la pueden mamar. Arriba Costa Rica, arriba Keylor Navas y arriba todos los sudamericanos. ¡A la mierda, España! Está jugando el cuñado de Luis Enrique. Manito, ¿cómo un streamer puede ser el entrenador? El entrenador de España es un streamer. Obviamente es un streamer, ni cagando es futbolista. Costa Rica, la selección más competitiva de toda Sudamérica. Ahora sí, inició el partido. A ver qué hace Costa Rica, marico. Tiene un buen arquero. La puede hacer Costa Rica. Le puedo encontrar el empate a España. Uy, falta. Va con todo Ferran Torres. Pase de Ferran. Amigo, yo todavía no entiendo cómo un streamer es el entrenador de España, amigo. Aquí van a llamar a Auronplay. Buena. Pase largo, no llega nada. Erran. Ahí está, errando como siempre, hermano. Buen centro. Disparó. Falló. La primera fallada que he tenido. Va a España otra vez con Pedri. Buen pase de Pedri. Está adelantado Jordi para mí. Va Olmo. Dispara. Mal disparo de Olmo. Me están informando que en el banquillo el streamer Luis Enrique va a convocar ahorita mismo en el último segundo DJ Mario. Ahí va, busqué, se la pasa Pedri, va con todo Pedri, ¡vamos! Otra chance que pierde España, hermano, con Asensio. Con todo Ferran puede buscar el centro, Ferran Torres, no. Está con el uy, otra vez se falla ahí Asensio. Solito Olmo, la vuelve a pasar humilde de Olmo, le falta egoísmo. Va Olmo, adelantado, Olmo, adelantado, Olmo, está adelantado. ¡Está adelantado! ¡Está adelantado! ¡Está adelantada! La armó muy bien Olmo. ¿Y cómo aguanta Olmo? Pero está adelantado, hermano. ¿Y la manda para qué tan pintada? La selección del Micra, amigo. Está jugando. Tiro libre a favor de España. La dispara Pedri. La de muy mal pase de Pedri. Es que yo tampoco me lo creo. El primer gol de España fue fuera de lugar. Y muy clara. Y decidieron no cobrarla. Ah, pero si es el hombre de Lautaro Martínez. Uy, sí, ¿no? Ahí agarramos la cámara. La revisamos todo. Creamos dibujito, dibujo 3D. Y anularle a Argentina. Pero es España, hostia. Le dieron el oro que nos robaron, se lo dieron al árbitro. Aparte aquí el arbitraje es catarí. Y aparte eso es chino. Y aparte es árabe. Ya nos agarraron odio. A los sudamericanos nos agarraron odio. Increíble pase de Gaby. Pero es un robo, está adelantado. Le quitas el Olmo y le pones el Lautaro Martínez. Te lo anulan, te lo anulan. Busca pase largo. Despejado. Uy, Pedri, que corría Pedri. La pasa otra vez a Olmo, el hombre del gol. Busca el centro Jordi. Buena para Ferran. Gol, maldita Asensio. Sea. Gol de Asensio. Nah, ya estoy goleada ya. Nah, nah, sí, nah, sí, nah, sí, nah, 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 nah. Qué golazo de Asensio, amiga. Nah, gol. Nah. Ah, gol de España. Puta, no. Otro golazo. Keylor. Maldita sea, me hagas uno por Keylor, huevón. Se le escapa el balón a Keylor Nava, hermano. Qué centro de Jordi Alba. Jordi da un centro magnífico, patada, primer remate y no lo puede atrapar bien Keylor Nava. Mérito completamente de Asensio, qué golazo. Primer remate, Keylor Nava la tapa, pero se le va de las manos. Increíble, amigo. Ferran, despeje. Fácil podía apoyar a España, pero no quiero, hermano. Yo quiero apoyar a todos los sudamericanos, weón. Tiro de esquina, despejado por Costa Rica. Uy, va con todo Asensio. Asensio del segundo. Uf, otro tiro de esquina. Increíble toda la posición que tiene España ahorita. ¿Dónde está esa Costa Rica del 2014? Mira cómo están pasando España. Tiki-taka, tiki-taka, tiki-tiki-taka, marico. Está muy igual que la música de Maluma, huevón. Desespera completamente a Costa Rica, hermano. Va España con Gaby. Buena, va Gaby. Dale, qué buena quitada que hizo ahí para Duarte. Nah, amigo, así no se puede, hermano. Otra vez para Jordi Alba. Uy, qué buena hueca de Alba. Jordi dice pena. ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Ah! ¡Mierda, huevón! ¿Cómo carajo toca esto? Le regalaron penal a España. ¡Maldita sea, huevón! ¿Cómo te va a meter erra, huevón? ¡No! ¡Keylor! ¡Que lo está mal! ¡Que lo está mal! ¡Que lo está mal, hermano! ¡Que lo está muy mal, marico! ¡Keylor está demasiado mal, huevón!
Voy poniendo el himno de España. Hay que ser minero, romper el pico de hierro. Vamos con todo, que lo patea Borja. Uy, ay, dale. Campbell, Campbell, Campbell. Vamos otra vez con Campbell. No, no puede hacer nada, Campbell. Y fuera de juego, estos mamá me tienen harto con su maldita fuera de juego. No importa, Creeper, que venga, pa' que sepas que te quiero como un buen minero. Uy, buena para Olmo. No, mira que es el cuarto. Buena, ¿qué hizo ahí Martínez? Primer tiempo, obviamente, de España. Control espectacular de España. El tiki-taka, el tucu-tucu-tiki-tiki-taka-ta de Maluma estuvo en este partido, amigo. El gatito que vale el tucu-tiki-tiki-taka-ta está feliz, amigo. Arriba el gatito árabe, amigo. De este gatito estamos hablando, mano. Este gatito se viste de España hoy día. ¿A qué decirlo serio, este gato de cote? Buena de Vene, amigo, increíble. Este 9 de Costa Rica, dale, te la tiene ahorita mismo el delantero. Contreras, vamos, Contreras, controla la perfecta. La despeja para atrás, y vamos a ver cómo hace con centro. No llega. Vene, centro, la despeja. Vene para Contreras. Y está cobrando, hermano. Me tiene harto el banda ese. Uy, qué contra rápida. Dale, la despejó completamente. Uy, bueno pase que está metiendo Capillo. Ahora va, que lo nada va a chicar al área. El segundo queda, igualmente. Ahora sí cobran las adelantadas que no le cobrarán con Olmo en lado. Vamos con Pedri. ¡Oh! ¡Qué asistencia de Pedri! Si la mete, la falló. Buena. Acabó. A ver, este primer tiempo lo voy a ser sincero. España dominó completamente este primer tiempo. Lo voy a decir claro. La música de Maluma hoy día, amigo, con Españita. Pasando por detrás, armando un triangular. Cuando llega Buquera, un cuadracular. Increíble. Costa Rica no pudo hacer nada. Literalmente el partido del primer tiempo fue 80% España y 10% Costa Rica. Y ahí cuando tenía el balón, la perdía rápido y los pases eran interceptados. Dominio completo de España. Esperemos que en el segundo tiempo Costa Rica se le cambie la imagen y vaya por todo en ese segundo tiempo, porque te lo digo, literalmente España ha arrasado con Costa Rica. Keylor Navas no ha sido su noche, lamentablemente. No ha podido tapar casi ni una. Y toda la que le taparon se le iba el balón hacia el arco. Increíble, amigo. Mala noche de Keylor Navas. Otra vez no me jodas, hermano. No. La que se falló ahí, hermano. La que se falló. Me voy a buscar un juguito y ya veo que vuelven a atacar a estos tipos. ¡Dale! ¡No! ¡La complicaron! ¡Vamos, Costa Rica! ¡Uy, Gaby! Solo se la pasa a Erran. Va con todo Erran, centro. ¡Nefasto centro de Erran! ¡Uy! ¡No! ¡Uy! Yo pensé que iba a haber gol de España. Gaby da unos buenos pases. ¡Buen pase de Gaby! ¡Ferran, como siempre! ¡Ferran, Ferran! ¡No! 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 ¡Estos defensores! ¡Qué nefasto, amigo! ¡Qué sí, nefasto! ¡España! ¡Costa Rica! ¡Gol! ¡Doblete de Asensio, amigo! ¿Qué acaba de pasar? Esto es una goleada. Ya esto va a terminar 6, amigo. Están arrasando con el Costa Rica, hermano. No dejan solo a Keylor Nava. ¡Mira! Todo el error del defensor Duarte, amigo. Va Keylor para agarrar el balón y Duarte se mete entre medio de la jugada. Mira, vuelve a meterse Duarte. Mira, Keylor no puede ver, amigo. No puede ver. No puede ver, Duarte. Salte ahí, Keylor. Te está pidiendo sal. ¿Cómo va a poder tapar Keylor ahí? Y te mete doble Erran Torres, amigo. Increíble. Qué centro despejado ahí de Duarte, amigo. Otro despeje más. Uy, va Morata. Para mí también está adelantado, pero no la cobra. ¡Oh, no! ¡Uy, cómo la salvó el defensor! ¡Vamos, Ruiz! Va, Pelicueta, buen pase. ¡No, qué defensa con Morata! Disparo horrible de Morata. Vamos con Valde, la tiene. ¿Qué corrida está metiendo Valde? ¿Qué está cobrando? No está adelantada, hermano, no está adelante esa vaina. Otra contra de España, va con Olmo. Olmo, presionado ahorita por Fuola. Ahí va Pelicueta, centro de Pelicueta para Olmo. Cabezazo a la mano de Keylor. En 71 minutos de partido, es obvio que no lo van a remontar ni en pedo. Ya, los goles. Por lo menos España hace goles, ganando. México hace goles, empatando a 2 minutos de partido. ¿Qué locura? Uy, Campbell, está adelantado. Si no le cobraste a Olmo, está menos adelantar, hermano. Ahora sí, y la de Olmo fue idéntica. Y no le cobraste adelantado. Uy, ya, el quinto. Vamos, Keylor. Una parada por lo menos que hace Keylor buena. Mal partido. ¡Keylor! ¡Qué golazo! El primer gol de Gaby en Mundial. No, 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 no. ¡Qué golazo!
Keylor está muy mal. Qué golazo de Gaby, amigo. Qué golazo de Gaby. No, no, qué locura, marico. Qué locura. Uno en este partido pensaba que Costa Rica le iba a complicar algo en el partido. Pensábamos que su noche soñada, hermano. Pero esto, lo que está pasando con Costa Rica, obvio para las personas de Parley, esto es un resultado obvio. Pero esto para las personas que amantes del fútbol, que creemos que el fútbol pasa de todo, es un resultado muy, muy adulterado, muy sorprendente. Uno esperaba esta, que reviviera esta Costa Rica del año 2014, que llegó a una semifinal, que una Costa Rica que destacaba por su buena defensa, por su buen arquero, su buen medio campo. Está siendo completamente nefasto este partido defensivamente, amigo. Ay, Dios mío. Uy, se calentó el partido con Costa Rica, hermano. Va, qué buena, William. Centro. Uy, ya vi el sexto, te lo juro que vi el sexto. Qué buen centro, amigo. Uy, ya, la tiene William, no la llega William. Qué disparo de Gaby. Todos los goles para España hasta ahorita lo que he visto es al primer remate, hermano. Mira, ya se van todos los de Costa Rica, hermano. Hablando de público, este mundial no parece un mundial. Uy, qué buena. Vamos, Keylor, quita. No, no. Todos los delanteros de España metió gol. Qué golazo de Soler. No. Keylor, ¿qué te ha pasado hoy día, mano? Mano de mantequilla, Keylor, amigo. Nefasto partido de Keylor. La pudiste agarrar, Keylor. Buena de William, corrida, centro. Keylor la tapa, pero no llega al segundo remate de Soler, amigo. Increíble lo que ha hecho Soler, amigo. Increíble. No. Me lo han desayunado y le meten 8 minutos extra, quieren que le metan 8 goles. Y los cagan en las interrupciones. Increíble, me están comiendo a Keylor Nava, hermano. Va para Gaby, centro de Gaby, va. Gaby a meter un buen centro, ha puesto. De la pasada. De que la Morata, gol de Morata, golazo. ¡Gol! ¡Gol de Dios, hermano! ¡Qué defensa, Keylor! Sí, de España. Gol de España, Álvaro Morata, 7-0. Se hace una goleada histórica, 7-0. Está ganando España. ¿Qué está pasando? El número 7. ¿Qué está pasando, señor Martínez? Marca el gol, amigo, número 7. ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué está pasando? Hay una dejadita de Dani Gol. Amigo, William. Nico, William para Morata. Morata retrocede para Coque. Buen pase, Coque. Y lo bien que define Morata. Ya no quiere jugar. De zurda. Ya no quiere este jugar con Costa Rica, hermano. Es posible, el séptimo gol no con nada. Morata, el número 7 de Brasil. Han metido, todo ha metido goles, excepto Pedri, weón. Hola, no, ya. Cómo la falla, hermano. Centro de España, pues el octavo. Buen despeje del español. Acaba la maestro, por favor. Ahí está, la acabó. ¿Qué le puedo decir de este partido? Fue humillante lo que le hicieron España a Costa Rica. Dominó desde el minuto cero hasta al final. Partido nefasto de Keylor Nava, hermano. Lamentablemente, no sé qué le pasó a Keylor. No sé qué le pasó a la defensa de Costa Rica. Increíble, desmotivada Costa Rica. Literalmente toda España metió gol, amigo. Fue impresionante, increíble. Espero que España haga esto lo mismo con Alemania. No quiero excusas. Si le hicieron esto a Costa Rica, debe serle lo mismo a Alemania, que perdió contra Blue Glog, amigo. Pero bueno, gente, espero que les gustó este video. Dale like si te gusta mi contenido. Y yo me despido.